Niños en República Dominicana celebraron la inauguración del lugar que a partir de hoy será su nuevo hogar, gracias a la iniciativa del cantante junto al empresario colombiano Henry Cárdenas, quien es uno de sus mejores amigos. Henry me viene hablando del orfanato ya casi 10 años, cada vez que lo veía. No, compartí con los niños en la República Dominicana y la pasamos bien, y él siempre hablaba de este orfanato. Esto es algo muy personal para mí, esto como me incomoda un poquito porque no es lo mío. Es un día que nunca voy a olvidar. El centro fue creado para ayudar a mejorar la calidad de vida de estos niños y brindarles una oportunidad para que sean personas de bien. Aquí recibirán educación, servicios de salud y podrán disfrutar de las diferentes áreas recreativas como este parque de béisbol, en donde hasta jugaron con el cantante. Esta va a ser nuestra casa para nosotros ser feliz, jugar pelota. Durante la ceremonia, el artista recibió un reconocimiento por su trayectoria y por su labor a favor de los niños. Y también se anunció la construcción de otro centro en Barranquilla, Colombia. Al finalizar, intentamos obtener una reacción del cantante sobre la batalla legal que enfrenta contra su ex esposa Dayanara Torres por la manutención de sus hijos, pero la seguridad impidió que nos acercáramos. Lo que sí respondió fue cuando le preguntamos si tiene planes de ayudar también a los niños en Puerto Rico. Sí, definitivamente. Marc Anthony y Henry Cárdenas se reunirán este mes de abril con el presidente de la República para tratar posibles futuras alianzas en beneficio de los más desposeídos de este país. En La Romana, Onicela Valdés, Primer Impacto. Gracias, Onicela, y qué linda la voz, ¿no? Me encanta el lema. Sí. Cambiando vidas, construyendo sueños.